Hola chicos y aquí bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Y sí chicos, a veces nos vemos por 2 o 3 días y a veces nos estamos viendo cada 2 segundos porque bueno, subimos muchos videos. Pero bueno, no es mi culpa que me tengan que ver, sino que es culpa del juego. Así que bueno, directamente se venía anunciando, como ya vieron en el comienzo de este video, lo que fue el anticipo de la colaboración en este caso con lo que es DreamWorks, si no me equivoco. Vamos a ir directamente acá a las notas que dejaron. Exactamente, con DreamWorks. Y dice el Lord Mobile, oficial, como pueden ver ahí. Este es el Instagram oficial. No, ahí no está, no me sale la palabra. El Instagram oficial, en este caso, de Lord Mobile. Y como pueden ver, dice, a veces las cosas son más de lo que parecen. Y dice, la colaboración de Lord Mobile y DreamWorks. Shrek está a punto de llegar a los reinos de Atenea, dice, por la tormenta. Dice, Shrek, burro y gato con botas están listos para embarcarse en su próxima aventura en los reinos de Atenea. ¿Estás listo para unirte a ellos en busca de felices? En busca de felices para... Bueno, supongo que debe ser de ser felices para siempre, ¿no? Ok, y después sigue diciendo la parte que faltaba. Dice, el fuerte exterior de Shrek desmiente su corazón de oro. Su inmensa fuerza no es solo física, sino también emocional en su viaje por la vida con sus compañeros de confianza a su lado. Juntos encuentran significado y el coraje para seguir adelante. Ok, entonces tenemos este mensaje junto a lo que fue el video que ustedes acaban de ver. Y en este caso ha llegado ya la colaboración a lo que es en este caso la beta del juego. Así que entramos directamente acá. Y bueno, voy a estar moviendo la cámara para que ustedes lo vean. Como pueden ver, ahora está acá ya saltando esa coronita que ustedes pueden ver ahí. Todavía no la vamos a cliquear, vamos a entrar directamente acá a lo que es nuestros mensajes. Y vamos a ir acá y como pueden ver dice equipo de desarrollo del juego, mantenimiento, noticias de mantenimiento. Dice, muy buenas Lords y Lady, el reinicio del servidor tendrá lugar el 27 del 11, es decir, exactamente hoy, 27 del 11. A las 2 de la mañana y durará unos 5 minutos. En cuanto terminemos, bueno, iniciar sesión, recoger las gemas, nos dieron 200 gemitas. Así que buenísimo, ¿no? ¿Para qué eran estas gemas o este reinicio que iba a hacer el servidor? Bueno, para introducir justamente esta nueva colaboración. Esta es, como te digo, la beta del juego. En el juego original esta colaboración va a estar apareciendo, supongo que unos días después, ¿no? De lo que tenemos ahora actualmente, que estamos juntando, ¿no? O puede que lo mezclen, quizá aparezca mañana 2 de la mañana, ¿no? Quizá aparezca mañana 2 de la mañana, pero si no va a aparecer muy en breve igualmente, ¿no? Así que entramos directamente acá a la zona de eventos y como puedes ver acá, ahí tenemos en este caso lo que es completa ese rompecabezas para ganar. Exactamente, ahí tenemos lo que es la colaboración ya directamente con lo que es DreamWorks. Y como puedes ver acá, dice las aventuras de Shrek, se llama, ¿no? Y dice, tiempo restante, 65 días, de vuelta vuelve a ser de 2 meses. No la anterior, si no me equivoco, colaboración fue de 72 días, ¿no? Dice un poquito más de 2 meses, pero bueno, ahora tenemos en este caso 65 días, 2 meses y 5 días ahí para poder terminar todas las misiones que nos pida para obtener recompensa. Vamos a ver si nos ofrece recompensa, qué nos ofrece, ¿no? Acá, fíjense, tenemos la misma corona que habían visto ustedes antes que aparecía abajo en esta zona. Así que entramos directamente acá para ver qué es, de qué se trata este evento. Entramos acá. Ok, bien, vamos a sacar captura de esto, me gustó. Bien, tenemos acá, como pueden ver, es muy similar a lo que estamos viendo ahora actualmente dentro del juego, ¿no? Bastante parecido, ¿no? Porque como ven, tenemos las imágenes acá abajo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 imágenes, ¿no? Como pueden ver, vamos a ver la primera. En la primera podemos cobrar un emoticono, fácil de obtener, son simplemente 4 imágenes que tenemos que desbloquear, así que por eso digo que es fácil de obtener. Ok, perfecto, y lograremos el emoticono de Shrek, ¿no? Después tenemos acá esta de 6 y lograremos 36, en este caso aceleradores de investigación de 24 horas, 36, ¿eh? Bastantes, la verdad que bastante bien. Después en el tercero ya empiezan a aumentar la cantidad de imágenes, como pueden ver ya se va dificultando un poco más. Y tenemos lo que es emoticonos de burro, de casa, con estrellita esta burra. Muy bueno este, me gusta. Después tenemos acá en este cuarto lugar, en este caso el emoticono de Fiona. Prendida a fuego, está Fiona enojada.
Después tenemos acá en este, tenemos a lo que es Príncipe Charming, ¿no? Ahí está Arthur Triste, dice. El Príncipe Encantador. Después, en el que le sigue, tenemos a lo que es, en este caso, a Pinocho. Tenemos a Pinocho ahí, puro cachete y nariz, como pueden ver. Así que también tenemos Avatar de Pinocho. Veremos si este Avatar después nos da, en este caso, algunos puntos o no. La verdad que no sabe decirles por ahora, pero bueno. Emoticono ahí para coleccionar, ¿no? El primer emoticono, los demás son todos, el primer Avatar, los demás son emoticonos. Bien, seguimos adelante, nos quedan dos. Después acá tenemos artefactos, o sea, monedas de artefacto, 20%, es decir, unas 200 monedas de artefacto. Bien, ahí perfecto, se completó el día de hoy. Y después en la final tenemos acá lo que es fragmentos de artefacto también, ¿no? Acuérdense que esto, como es la beta de juego, obviamente le van a añadir cosas, así que muy posiblemente a esto le añadan una skin de castillo que tenga que ver con, en este caso, con la colaboración, ¿no? Como hicieron en la colaboración pasada, obviamente, ¿no? Así que acá supongo que también van a estar agregando, en este caso, una skin de castillo o algo similar. Algo van a agregar en esta tienda, o no creo que lo veamos exactamente igual, ¿no? Así que acá tenemos, en este caso, 150 fragmentos de artefacto. Y en este caso lo que tienen es acá, ataque de infantería de un 12%, defensa de caballería de un 24% y puntos de salud máximos de artillería también de 24%, ¿no? Así que, bien, un artefacto ahí para poder coleccionar, se llama Poción Felices para Siempre. Ah, ok, a eso se refería entonces cuando hablaba de unirse y ser felices para siempre, ¿no? De lo que eran estas recompensas que estaba acá, ¿no? Bien, perfecto. Vamos entonces a ver si puedo salir hacia atrás de acá. Bien, tengo que volver a entrar. Acá quería estar, ¿no? Perfecto, vamos a ver acá. Dice todos los premios. Vamos a entrar a ver qué es lo que dice. Bien. Acá es la posibilidad de que nos hagan los fragmentos. Cada uno de estos, como ven, tiene diferentes nombres. Y tenemos distintas posibilidades de obtener, ¿no? Estos fragmentos de acá son con los que vamos a ir completando las distintas imágenes. Después nos pueden salir, como pueden ver, estas también. En lugar de fragmentos nos pueden salir señal de ogro, que obviamente va a ser la moneda con la que vamos después a comprar seguramente en la tienda, ¿no? Dice, úsala para comprar varios artículos, ahí está, exclusivamente, exclusivos del evento en la tienda de Muy Muy Lejano. Ok, ahora vamos a ir a ver entonces la tienda de Muy Muy Lejano, que es exactamente esta que está acá. Acá tenemos el libro, como pueden ver. Vamos a entrar a la tienda directamente, quiero ver qué es lo que hay en la tienda. Bien, tenemos el retrato de Shrek, dice, toca el icono del artículo para ver más detalles. Ok, entramos acá, vamos a ver el artículo. Y acá tenemos, en este caso, como pueden ver, es en este caso una apariencia, ¿no? Una apariencia, de un aspecto de líder, ¿no? Ahí está, una vista previa, dice, de aspecto de líder. Con lo que es, en este caso, el logro directamente. Así que esto, obviamente, sabemos que están bastante, bastante caros. Ahí está, sacamos una fotito. Sabemos que están bastante caros estas cosas, porque obviamente hay que pagarlas con dinero real. Así que bueno, esto obviamente no va a ser para todos, ¿no? Bien, aspecto de líder, colaboración con DreamWorks, perfecto. Parte del evento de colaboración, dice alegre conflicto, el alegre y confiado Shrek ya está aquí en los reinos de Atenea. Ok, perfecto. Tenemos acá las habilidades, ok, aumenta velocidad, bueno, lo mismo que dicen exactamente todos. Se necesitan 1500 gemas para su uso, ok. Bien, en este caso es exactamente igual que las demás, nada más que cambia únicamente lo que es la forma, ¿no? Y acá tenemos el retrato, ¿no? Así que, bien, vamos a sacar ahí una pequeña captura también. Todo esto lo vamos a usar, obviamente, para hacer la miniatura, ¿no? Así que, bueno, tenemos ya lo que es, en este caso, un aspecto de líder nuevo, ¿no? Así que, la verdad, se van sumando ya a los tres que ya existen. Después tenemos acá Poción Felices para Siempre, fragmentos por 50, salen 250, en este caso, como se llama la moneda, señal de ogro, ok, 250 señales de ogro. Después tenemos acá, lo mismo también, de vuelta, Felices para Siempre, en este caso ya directamente es por uno, entonces por eso es que el precio baja muchísimo a 10 señal de ogro. Después tenemos Espejito Mágico por 35, Espejito Mágico lo que hace es defensa de infantería de un 16% y velocidad de viaje de tropa recolectora de un 16%, ¿no? Bien, en este caso también por 5 en este caso y por 80 dependiendo de cuál querramos, obviamente este es por 35, estos son individuales. Podemos comprar una sola de las que vienen por 35 y acá igualmente podemos comprar
una sola de las que viene por 50, ¿no? Después de las otras podemos comprar 200 y en este caso 245. Bien, después tenemos acá lo que es en este caso un avatar de asno o de burrito, así que buenísimo, creo que voy a intentar conseguir ese. Ok, perfecto, seguimos adelante, tenemos lo que es emoticonos, ¿no? Después acá de lo que es red, después tenemos otro de lo que es en este caso gato con botas y tenemos otro de Pinocho, ¿no? 25 sale cada uno. Vamos a ver después si son más difíciles o menos difíciles que nos toquen estas monedas, ¿no? O esta señal de oro. Y después acá tenemos el biscuit. Mira, el biscuit también está acá, ¿no? En emote. Ok, perfecto. Y por último tenemos aceleradores de entrenamiento acá directamente en, dentro de esta tienda, ¿no? Como te digo, esta tienda va a cambiar obviamente, pero bueno, vamos entonces acá a ver qué es lo que nos va a dar. Bien, ya nos dio la primera imagen. Vamos entonces a cerrar ahí. Y ahí se suma la primera imagen. Vamos a descubrir entonces la coronita para ver cuántos tiros nos da. Cuántos tiros nos regala. Ahí está, nos dio una corona real. Vamos ahí a recoger. Perfecto. Vamos a ver cuántos obtuvimos. Supongo que me habrá dado una y después irá aumentando quizás cuando pasen los días, ¿no? Exactamente, me dio una, así que vamos a tirarla. Ahí está, perfecto. Obtuvimos otra pieza más. Ya tenemos dos piecitas, así que bueno. La verdad que vamos a ver qué le agregan, ¿no? Qué es lo que sacan dentro de lo que es el juego original para ver eso. Obviamente vamos a tener que esperar que salga dentro del juego original, pero yo supongo que le van a agregar alguna skin de castillo, ¿no? Únicamente es el único evento, como pueden ver, que tenemos por ahora. Así que seguramente en el juego original va a salir cuando termine el evento que está actualmente, ¿no? Que es exactamente igual, que tenemos que ir descubriendo las distintas piezas, ¿no? Del distinto rompecabezas. Así que supongo que cuando termine, en este caso, de estar ese evento, no sé cuántos días faltarán ahora, porque esto es, como digo, la beta del juego, no es el juego original. Después me fijaré en el juego y ahí les pondré quizá la cantidad de días o bueno, lo verán ustedes eso, ¿no? Pero bueno, va a ser exactamente cuando termine y ahí directamente van a tener estos 65 días o quizás un poquito más porque a veces quizás cambie un poco la cantidad de días que también acá en lo que es la beta del juego y lo que es el juego original. Pero bueno, esto es un poco de lo nuevo que se viene acá dentro de Lord Mobile. Espero que te guste, espero que te haya gustado. Déjame acá en los comentarios por cuál de las cosas pensabas ir vos, qué es lo que te gustó, si te gustó o no te gustó. Así que bueno, de qué te pareció el video del comienzo. Bueno, déjamelo todo acá en los comentarios. Así que bueno, yo soy Arke. ¿No estamos viendo un poco en dónde? Ah, pero antes de que me vaya, si te gustó y si te sirvió, déjame un recuerdo y un comentario acá abajo. Y si no te suscribiste, metelo en casa, su botón rojo que está apareciendo por acá. Y suscríbete, papá. Amigo, no. Yo soy Arke, no estamos viendo un poco en dónde. En el próximo video.